Saludos desde Qatar, mis queridos amigos. Qatar es un país formado por inmigrantes y venir aquí solo para probar comida qatarí es un gran error. Los locales son solo el 10% de la población y el resto son inmigrantes de todas las partes del mundo. Lo que vamos a hacer hoy es dedicarles este capítulo a todos los inmigrantes y vamos a ir visitando los restaurantes de sus tierras y a ver cómo se encuentran aquí en la ciudad de Doha. Vamos a ir a probar comida del Nepal, Filipinas, indios, turcos y claro, no podemos faltar la comida de aquí qatarí, que no hay muchos restaurantes, me costó un poquito encontrar algo con específico tradicional. Vamos a ver lo que nos encontramos. Mi primer parada fue el restaurante con especialidad qatarí, donde tuve un poquito de problemas filmar adentro por tema de religión, pero este es el menú típico qatarí que me recomendaron. Se trata de un crepe relleno de queso crema con sésamo y tomillo y unos fideos deliciosos con muchas especies y un pollo tostado. Y para acabar, el famoso té árabe que ayuda muchísimo en la digestión después de cada comida. Todos estos platos me costaron 55 riales, que son aproximadamente unos 14 euros. Luego me fui a un restaurante filipino, porque en Qatar hay una comunidad muy grande. Se trata de alrededor de 300.000 filipinos que viven aquí. Y este es uno de sus platos más famosos, una sopa de ternera y junto a ella le añaden algo de vegetales, como pimienta, cebolla, nabo y al final le ponen un toque de lima y tamarindo. Esto lo hace tener un sabor tan especial. Todo esto me costó unos 93 reales, que son aproximadamente unos 23 euros. Y mi restaurante favorito en Doha fue Turki Central. Es el negocio familiar de unos inmigrantes turcos que llevan este lugar tan famoso. Probé el pan recién hecho, el hummus y el plato de baba ganoush. Luego me pedí el doner kebab de pollo, que estuvo delicioso. Si tienen la oportunidad de visitar Doha, hay que comer en Turki Central. Salí de los turcos para hacer un pequeño tour por un restaurante nepalí, donde me hice dos amigos que me recomendaron estos platos. Los momos, empanadillas hechas de masa de harina, fritas o cocidas al vapor, rellenas de carne o verdura. Tras los momos, el dal bhat es el segundo plato nacional de la gastronomía de Nepal, servido en una bandeja metálica con diferentes compartimentos. El arroz blanco en el centro, le acompañan una sopa de lentejas negras, verduras y una guarnición de carne, pescado, vegetales. Las salsas suelen tener un toque ligeramente agrio o amargo. Y para acabar, no podía faltar la comida india, que son la comunidad más grande en Qatar. Más de 1 millón de indios viven por estas tierras, que son aproximadamente 40% de la población. Comí en el restaurante Bombay Chapati, especialidad en comida callejera. Las deliciosas pani puri, que son bolas fritas rellenas de patatas trituradas, garbanzo cocido en agua de cilantro y salsa de tamarindo. Pequeñas bombas que se pueden encontrar en diferentes lugares de comida callejera en India, simplemente riquísimas. Y para despedirme, este delicioso té digestivo. Este capítulo lo dedico a todos los inmigrantes que viven en Qatar, que después de pasar unos días aquí me trataron fenomenal. Me sentí muy bien recibido y les doy la gracia por mostrarme sus platos tradicionales y sus diferentes culturas. Ojalá volveré pronto por esta tierra. Nepal, very good food, thank you. India, Kerala, South. I am from Pakistan.